Hola, bienvenidos al canal Tenchimex. En otro reporte volcánico y, ropa y reportaje sísmico, ya que eh, el día de hoy hubo actividad en el volcán Popocatépetl. Estamos viendo también algunos sismos que se han reportado alrededor, no están cerca del volcán Popocatépetl, sin embargo, están alrededor de la Ciudad de México, eh, Puebla, Toluca. Vamos a observar esto. Este es el reporte sísmico del día 31 de julio del 2018. Gracias a los que están viendo esto, eh, dejen sus comentarios para saber su opinión. Los que ven esto en diferido, igual, dejen sus comentarios. Bueno, vamos a comenzar con este reporte. Posteriormente les diré eh, el reporte de Senapret sobre el volcán Popocatépetl que tuvo mucha actividad el día de hoy. Aquí estamos viendo el mapa. Estamos viendo justamente aquí en medio. Aquí está el volcán Popocatépetl. Del lado izquierdo podemos ver que hubo un sismo eh, cerca de Toluca. Esto eh, a 7 kilómetros al norte de Tenango de Arista en México. Ayer, el, 20, el 30 de julio, a las 10 de la noche con 54 minutos, magnitud de 2.9 con 3 kilómetros de profundidad. 1.800.000 personas en 25 kilómetros. Al hacer el acercamiento. Estos son 25 kilómetros. Vamos a acercarnos un poco más. Aquí está Toluca del Lerdo, Metepec. Entonces es el Estado de México, está cerca de, de Toluca. Está San Antonio La Isla también. Vamos a acercar un poco más. Calimaya de Díaz González. Estos lugares que están poblados pudieron haber sentido este sismo que se presentó apenas. Hace unas horas. Esto fue a las 10 de la noche con 54 minutos. Tenemos otro sismo también que se ha presentado cerca o relativamente cerca del volcán Pucatepet. Más adelante vamos a ver si coincide en cierta forma con la actividad del día de hoy con el volcán. Aquí podemos ver otro. En Puebla, ciudad Cerdán, a 33 kilómetros al noroeste. Esto fue a las 5 de la tarde con 15 minutos, también ayer 30 de julio. 3.9 la magnitud, 24 kilómetros de profundidad. Casi 160.000 personas en 25 kilómetros. Igual si hacemos el acercamiento. Podemos ver si hay algún lugar cercano. Este lugar, Guadalupe Victoria. Esta es una ciudad. ¿Pudieron, lo, pudieron haberlo sentido en este lugar? Vamos a acercar y podemos ver aquí que hay. Eh, está muy habitado. ¿Pudieron haber sentido el sismo en esta zona? No sé si ustedes vivan cerca de este lugar. Ahora les voy a explicar por qué estos dos sismos. Y en medio yo pongo el volcán Pucatepe. Aquí está el volcán Pucatepe. Este es el sismo que todavía le pertenece por parte de Puebla, del estado de Puebla. Aquí ya es este, cerca de Toluca, estamos viendo aquí arriba. En medio prácticamente está el volcán Popocatépetl. El volcán Popocatépetl ha tenido desde la una de la mañana actividad. Esa actividad volcánica con material incandescente que ha arrojado a varios metros de distancia. También hay lava. Es una pequeña erupción, no ha hecho erupción como tal, lanzando lava... A, a cientos de, de, de metros o algunos kilómetros de distancia. Sin embargo, es una actividad muy importante y muy fuerte que ha tenido en las últimas horas el volcán Popocatépetl. Vamos a pasar con el tema del volcán Popocatépetl un poco más adelante. Vamos a ver otros sismos que se hayan presentado en las últimas horas importantes. Esto lo vamos a hacer más rápido. Vamos a poner de 4.5 en adelante solamente. Ha habido uno. Esto fue... En Costa Rica, a las 9 de la mañana con 25 minutos, 4.5 la magnitud, 35 kilómetros de profundidad, 319.000 personas en 100 kilómetros. Un sismo que se presentó apenas hoy, 31 de julio. No hay riesgo de tsunami. Aquí nos muestra, no hay riesgo de tsunami. También por la magnitud de 4.5. Normalmente cuando hay riesgo de tsunamis de magnitud de 6, 6.5, 7 o más. Y cuando cae en mar. En América. Aquí abajo a Sudamérica hay otro en Santa Cruz, Chile. Una de la tarde, 45 minutos 30 de julio, 4.7 de la magnitud, casi 50 kilómetros de profundidad, 37 mil personas en 25 kilómetros. Este sismo también fue relativamente fuerte. Que se presentó en Chile. Estos dos son los últimos que se han presentado en las últimas 24 horas en América. Tenemos varias réplicas y también ya hice el reporte de daños y de víctimas que, que dejó el sismo en Indonesia, muy cerca de Bali. Si no han visto el reporte, lo pueden ver en los videos anteriores aquí en el canal. Estamos viendo varios sismos aquí, en esta zona, al sur de las islas de Fiji, con mucha profundidad, más de 500 kilómetros de profundidad, pero magnitud casi de 5. En Japón también se presentó de 5.4 la magnitud en las costas de Honshu, 20 kilómetros de profundidad, 3 de la mañana, 42 minutos hoy, 31 de julio. Es la hora en la que la actividad del volcán Pukatepet estuvo en su máximo, pero es una distancia considerable en Japón. 100.000 personas en 25 kilómetros más arriba de Japón, pero ya muy cerca de Rusia, por lo que estamos viendo, 4.5. La magnitud a las 4 de la mañana con 20 minutos. Igual a la hora en la actividad del volcán Popocatépetl que hizo su, su, varias explosiones, también lanzamiento de material incandescente. Lo menciono porque vamos a ir posteriormente con el reporte volcánico. 4.8 la magnitud a las 3 de la tarde, 44 minutos ayer 30 de julio. 10 kilómetros de profundidad, 155 personas, es muy poco poblado, en 100 kilómetros. 4.8 la magnitud. Estos son los sismos más importantes de las últimas 24 horas. Más acá tenemos otro de 4.7. En Indonesia también 4 de la tarde, 44 minutos. Hay personas cercanas hasta 200 kilómetros, 776.000 personas en 200 kilómetros. Ah, en África no hay un sismos ni en Europa de 4.5 en adelante. Ahora vamos con el reporte volcánico. Ya tenemos la información de Senapred en el cual nos muestra la información, esto lo voy a poner en pantalla completa, sobre lo ocurrido con el volcán Popocatépetl. Les voy a mostrar en tiempo real cómo está el volcán en este momento. Primero va, voy a mostrarles lo que es la, el reporte de Senapred, que lo presentó a las 8 de la mañana con 45 minutos, 31 de julio, esto fue hoy antes del reporte de las 11 de la mañana. No ha actualizado la página para que no se elimine esta información. Para poderles dar a ustedes, ya que es información importante, el tren de exhalación que inició a las 3 de la mañana con 7 minutos tuvo una duración total de 3.5 horas. 3 horas y media fue lo que duró. Al momento de esta actualización, la actividad sísmica reg ha eh, regresado. A sus niveles previos. Ahora, aquí está diciendo actividad sísmica. No sé si se equivocaron al redactar esto, ya que sería eh, actividad volcánica. Pero aún así vamos a tomar en cuenta eh, la palabra sísmica que mencionaron. No sé si fue error o están eh, conscientes de, de esta palabra que le utilizaron precisamente aquí en el reporte volcánico, ya que eh, toda la oración eh, es un poco confusa al leer al momento de esta actualización. La actividad sísmica ha regresado a sus niveles previos. No creo que sea actividad sísmica. Seguramente esa actividad volcánica ha regresado a sus niveles previos. O sea, que ha disminuido y de nuevo está como anteriormente estaba la actividad del volcán. Seguramente es eso porque la oración no concuerda. Pero vamos a actualizar para ver la nueva información que nos tiene SenaPred. Sin embargo, se observa la emisión constante de gases volcánicos que se dispersan al oeste y suroeste. Derivado del incremento de la actividad, se tiene reporte de caída de ceniza en los municipios de Tetela del Volcán, Yecapixtla, Tlanepantla y Tololapan, pertenecientes al estado de Morelos, así como en Amecameca, Acuautla, e Ecatzingo, Ozuma y Tepectixtpa en el estado de méxico en estos lugares han caído cenizas ese es el reporte que tiene cena a las 8.45 de la mañana del día de hoy también eh, las recomendaciones que es de cubrir la nariz y boca con un pañuelo húmedo o cubrebocas limpiar los ojos y garganta con agua pura y utilizar lentes de armazón y evitar los lentes de contacto para reducir la irritación ocular cerrar ventanas o cubrirlas y permanecer lo más posible dentro de casa sobre todo en estos lugares donde ha caído la ceniza. Actualización del 31. Esto fue a las 4 de la mañana con 30 minutos. También se puso una actualización diciendo que a las 3 de la mañana con 7 minutos se comenzó a registrar el tren de exhalaciones acompañada con la emisión de gases. Al decirle el tren de exhalaciones, es exhalación tras exhalación tras exhalación, como los vagones del tren. Por eso lo mencionan como tren de exhalación, una tras otra. Varios. Es por eso que mencionan esta frase de esta manera. Con la emisión de gases, cenizas y fragmentos incandescentes, que es lo que vimos en el reporte pasado aquí en Tenchimex, les voy a mostrar un fragmento de ese video también en este video, en este video que les estoy haciendo sobre este reporte. Sobre la ladera del volcán, eh, la altura de la columna eruptiva alcanzó los 2 kilómetros por encima del cráter. 2 kilómetros de altura. Columna eruptiva. 2 kilómetros y se dispersa hacia el oeste sureste por lo, que estas por lo que es probable la caída de cenizas en este sector ahora dice que es probable porque esto fue anterior al reporte que acabo de decirles de las 8 de la mañana este es a las 4 de la mañana con 30 minutos ya los que vienen abajo son del día de ayer sin embargo vamos a actualizar para ver qué nos dice el día de hoy después de la actualización el día de hoy de las 11 de la mañana Pred. Vamos a actualizar. En lo que actualiza para leer el reporte, les voy a mostrar el, cómo está la actividad del volcán Popocatépetl en este momento. También se lo va a compartir en pantalla. Aquí mismo estamos viendo la actividad del volcán Popocatépetl en tiempo real. Estamos viendo como hay eh, todavía exhalación de, en, a través del cráter del volcán de vapor, de sen, eh, algunas cenizas también. La actividad ha disminuido, pero sin embargo todavía continúa muy activo el volcán Popocatépetl. Estamos observando aquí la, la actividad desde unas horas, ya que si vamos actualmente a esta hora, hay mucha nubosidad, no podemos observar qué está ocurriendo con el volcán hasta que se despeje. Estos monitoreos no nos deja ver por la nubosidad lo que está ocurriendo con el volcán, sin embargo, más atrás podemos ver que cuando apenas se alcanza a ver el cráter eh, vemos que están en constante actividad todavía. Para los que no vieron mi video, les voy a mostrar solamente un fragmento, no todo, y vamos a continuar con el reporte de escena actualizado del día de hoy a las 11 de la mañana. Muy bien, estamos viendo mi video. Aquí mismo eh, puse este video porque era la el momento de la actividad del volcán. Aquí podemos ver material incandescente bajando sobre el, eh, bueno, después del cráter del volcán, sobre las faldas del volcán cayendo. Varios cientos de metros de distancia la, el material incandescente. Me habían hecho echado, eh, dicho algunos comentarios de que veían lava. Esto es parte de la lava, aparte de roca, eh, que, rocas de fuego, también hay lava. Pequeña erupción del volcán Popocatépetl, porque aparte de arrojar material incandescente, hay eh, lava que sale del cráter. Sin embargo, no es una erupción como tal, en la cual baje la lava todavía más, a más metros de, de distancia, ya que estás precisamente... En el cráter, en el domo del cráter, sin embargo, se alcanza a ver mucha actividad en el cráter que es de lava, que es de material incandescente, roca, roca fundida. En el video, un poco más adelante, vamos a ver si podemos aquí ver esto de aquí. Podemos ver hasta pequeñas llamas de, de, de expulsión de, de roca muy caliente. Y vamos a ver también más adelante el cráter para que vean. Esta es la imagen que se vio. Bueno, vamos a ponerle pausa. Les voy a mostrar, eh, voy a ver si puedo encontrar el video, donde se observa... donde se observa eh, el cráter del volcán, en el cual hay un domo. Vamos a ver si aquí podemos mostrarles un video. Ya que hace tiempo hubo un sobrevuelo. Aquí hay un video. Se los voy a mostrar. Hay un sobrevuelo sobre el cráter. Se los voy a poner. Para que vean. Este es el cráter visto desde arriba. Aquí podemos ver cómo dentro del cráter hay otro cráter. Este es en el domo. Aquí el domo está. Eso ya tiene algunos meses. Pero esa es una, vis una visión de cómo está el cráter del volcán. Estos son más de 200 metros de altura. Sin embargo, si aquí la lava está saliendo, todavía para que se alcance a ver se necesita que sea una altura más grande todavía. Material incandescente, fragmentos balísticos, lava. Todo eso se observó en la madrugada del día de hoy. Ese es el cráter del volcán dentro del cráter. Es un segundo cráter en el cual se formó un domo hace unos meses. Eh, muchos preguntan: ¿Este domo es peligroso? Bueno, que se forme un domo. Que se forme un domo, ayude, eh, bueno, en cierta forma es como una olla express, está tapado. Se puede, puede contener lo de la actividad, pero después puede estallar y puede ser más peligroso. Sin embargo, al mismo tiempo retiene la actividad en la cual reduce la misma. Entonces es como un arma de doble filo. Es bueno y es malo a la vez. No se puede saber. ¿Cómo se va a comportar el volcán Popocatépetl? Ni ningún otro volcán. Son impredecibles, tanto como los sismos. No se sabe la magnitud, eh, el lugar y la hora precisa en que va a ocurrir uno. Igual en un volcán de repente puede estallar de una manera incontrolable. Tenga o no tenga un domo el cráter. Vamos a ver si ya, eh, ya está el reporte. Eh, no carga la página. Voy a cargarlo eh, en una nueva pestaña de prep para poder ver qué nos dicen con los datos oficiales. Recuerden que ellos se dedican a monitorear, eh, bueno, en este caso lo que estamos viendo, el volcán de eh, la actividad a través de los reportes. Vamos a... a ver, voy a poner pantalla completa de nuevo para que observemos de nuevo, pero ahora actualizado, qué nos dice. Cena Muy bien, ya está la actualización de las 11 de la mañana. Vamos a ver qué tanta diferencia hay. Dicen las últimas 24 horas por medio del sistema de monitoreo del volcán Popocatépetl. Se identificaron 34 instalaciones de baja intensidad acompañadas de vapores de agua, gas y ceniza. La visibilidad fue parcial. Adicionalmente se registraron 5 explosiones. 2 el día de ayer a las 11 de la mañana con un minuto. Y 7 de la noche con 48 minutos. Esto del 30 de julio. Estamos a 31. Y 3 el día de hoy. 1.54 de la mañana. Fue cuando inició la actividad del volcán. 2.52 de la mañana. 2.58 de la mañana. Todos estos fueron el día de hoy. 31 de julio. A partir de las 3 de la mañana con 7 minutos. Fue cuando comenzó el tren de exhalaciones. Que ya les había mostrado, porque dicen tren. Ya todo lo demás creo que es lo mismo. Columna eruptiva alcanza los 2 kilómetros por encima del cráter. Aquí hay algo nuevo. Un total de 215 minutos de tren de exhalación. 215 minutos, más de 3 horas. 3 horas y media. De exhalación tras exhalación en el volcán y tremor. Y registrado hasta las 6.42 de la mañana. Fue cuando empezó a disminuir la... Fue cuando, cuando amaneció, empezó a disminuir la actividad. Normalmente, eso se ha observado que en la madrugada es cuando el volcán está demasiado activo. Esto se había venido presentando desde hace varios meses, ya creo que durante un año. Se tiene reporte de caída de cenizas en los municipios, son los mismos que hemos dicho. Sí, son los mismos. Al momento de este reporte, o sucede la emisión de vapor de agua. Muy bien, todo esto ya lo hemos leído. Esa es la actualización que tenemos hasta el momento de lo que es la actividad del volcán Popocatépetl. Más adelante, si hay más información, lo tendremos aquí en el canal. Tanto eh, lo, cómo se monitorea el volcán para saber en tiempo real lo que está ocurriendo, en caso de que la visibilidad nos lo permita, o también reportes oficiales como el que acabamos de ver para saber qué ha sucedido. ¿Qué está pasando con lo que refiere al volcán Popocatépetl? No les puse el semáforo, pero está en semáforo alerta volcánica amarillo, fase 2, no ha cambiado. También deben de, de tener calma para los que estén cerca. Si tienen a la vista el volcán Popocatépetl, ustedes pueden ir, salir y ver cómo está la actividad. Si no tienen a la vista el volcán Popocatépetl, están más alejados, no tienen por qué preocuparse porque. Normalmente, si es que llegara a haber una erupción, aquí podemos ver el semáforo, no alcanzaría más de 15 kilómetros a la redonda. Yo me encuentro a 60 kilómetros aproximadamente del cráter del volcán. Para que llegue hasta acá se necesitaría constante actividad y erupción, la lava, como en el volcán Kilauea, para que llegue hasta acá. Sin embargo, nos daría tiempo, con algunos días de anticipación, si la actividad volcánica no cesa, para saber que hay que evacuar y es inminente. Pero los que están cerca, alrededor del volcán, ellos tienen pocos minutos y pocas horas. Por eso, si están cerca del volcán Popocatépetl. a favor de acudir a, a, al, a, a las personas correspondientes que serían los encargados, ya sea protección civil, eh, para tener mayor conocimiento de lo que tienen que hacer los protocolos que deben de seguir y también si hay alerta o alarma volcánica en la cual les puedan avisar deben de estar informados deben de estar actualizados ustedes también para saber qué está ocurriendo con el volcán a las personas correspondientes acérquense si están cerca del cráter del volcán a unos kilómetros de distancia eh, si hay peligro se los harán eh, llegar eh, por medio de altavoces por medio de avisos las calles que son eh, para evacuar deben estar despejadas en el caso de que suceda pero tengan en cuenta que en este momento no está ocurriendo no es una erupción fue un tren de exhalaciones como mencionas en la pre hubo material incandescente que fue lanzado del cráter obviamente hay lava porque el volcán está lleno de lava y sin embargo lo que estábamos diciendo sobre el volcán y lo que ocurre eh, cerca del mismo hemos tenido varios sismos en la Ciudad de México y nosotros estamos cerca del volcán Popocatepet, relativamente. Y con el reporte que les di, tanto el de Puebla como el, de, el del Estado de México, aquí en, en Toluca del Lerdo, de hecho lo vamos a poner aquí de nuevo en pantalla grande. Bueno, toda pan, ahí está. En que hay actividad volcánica en el Popocatepet y actividad sísmica a una distancia considerable. Digamos, son como 100 kilómetros, 150 kilómetros del cráter del volcán, aproximadamente. No están a 15 kilómetros del cráter. Que no, no todos los sismos eh, están vinculados con el volcán, pero sin embargo podrían estarlo. Tengan en cuenta que sismos volcánotectónicos es provocado por un volcán y sismos por movimiento telúrico, por placas, por rompimiento de placas o choque o rozamiento de las placas tectónicas, solo son sismos. Sin embargo, un sismo que ocurra cerca de un volcán puede eh, act activar todavía más el volcán, convirtiéndose o vinculándose los dos al mismo tiempo, en el cual puede ser vulcano tectónico a la vez. Por el momento, eso sería todo. Gracias a los que están viendo el video, los que ven esto en diferido, dejen sus comentarios. Más adelante, si hay más información, se las haremos llegar aquí en el canal. Gracias a los que se suscriben y comparten también los videos. Nos vemos en otro video aquí en el canal de Tenshimex. Hasta pronto.